tiempo, 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 tiempo. Llego tarde, llego tarde. Llego tarde, llego tarde, una vez más. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Si llego tarde, no te gusta que llegue tarde, vete a ver a Ana Belén. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para... No tengo tiempo para parar, no tengo tiempo para quedar, no tengo tiempo para llegar a tiempo, no tengo tiempo para empezar pronto a actuar. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Pues fugit. Vuela, 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 vuela como la paloma que vio Sherezade en Persia. Y es la misma que Pablo Picasso intuyó una mañana de sueño en la Malagueta. Y es la misma sobre la que escupe. Y le dices, rata de aire, que te piso el cuello, estás llena de piojos. Es tal vez la misma paloma, de eso trata la literatura fantástica. Tiempo, 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 tiempo. Tempus omnia vincit, el tiempo lo vence todo. Hasta las adicciones más profundas vence el tiempo. Tiempo, 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 omnia son comunia, o algo así, todo es de todos. O ánimo. No, vosotros sois el mayor, es todavía a raíz de las clásicas, ¿no? Omnia animal, poscoitum omnia animal triste. Todo animal está triste después del coito, excepto el gallo y la mujer. Cuidado, cuidado con los romanos. Tiempo, 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 tiempo. Llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Tiempo, 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 tiempo. La eternidad está enamorada de los productos del tiempo, dijo un poeta prerromántico al que admiro decir prerromántico, es como decir premedieval, como Ovidio. Tiempo, 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 tiempo. Nadie se baña dos veces en el mismo río, excepto los muy pobres. Tiempo, tiempo, tiempo. Este no lo veis. Parece ser que la filosofía griega era un concurso de acertijos y el que no acertaba moría. Por eso murió Heráclito el Oscuro, por una adivinanza sobre un piojo. ¿Serán acaso los árboles solidarios? El castaño de los campos elíseos con el roble, no, el sauce triste de Tacuarembó. ¿Acaso será? ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo! ¡Llego tarde, llego tarde, llego tarde! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Y cuando lo quieres tener, se derrite como un huevo frito en un horizonte crepuscular en el Cap de Creus. Y cuando lo quieres decir, tú eres el regalo del reloj. Tiempo, tiempo, nunca puedo llegar a tener tiempo como para ensayar lo que estoy diciendo. Siempre tengo tiempo para beber, pero tiempo, 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 tiempo. El tiempo pasado y el presente tal vez son pasado en el futuro. Esto es una paradoja que nunca he llegado a entender sin poeta inglés. Time present and time past are perhaps time future. Tiempo, 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 tiempo. Y el futuro está contenido en el pasado. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Los ríos, los ríos, los ríos que nos vertebran, los ríos que los tenemos olvidados y les ponemos presas y les hacemos fosas. El Duero de Oro que me llevó a ti, delirio. El Duero de Oro. El Tejo, Tejo Tajo. Esto es una diferencia fundamental. Tejo Tajo. Tejo, Tejo, el Tajo. Cruza el río Tajo y en Despeñaperros ya matas a todos. Tiempo, 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 tiempo. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Tiempo, tiempo. Como el conejo de ojitos sonrosados que se mete por unas madrigueras
que ilustran el subconsciente antes de haber sido conocido ni siquiera por Freud, y allí se encuentra una oruga que está fumando opio, señores. ¿Qué les parece esto? Tiempo, 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 así yo llevo 15 años por agujeros marginales, por escenarios donde la gente que me ve es siempre la misma, vosotros, un fuerte aplauso para vosotros, venga. Vosotros que me aguantáis siempre, tiempo, 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 y me gustaría hacer una leve, incluso profunda disquisición sobre el tiempo. ¿Cómo veían los antiguos, los pueblos primitivos el tiempo? Un tiempo perfecto, un tiempo circular, un tiempo en el que cualquier cosa que saliera, pues ya hacían una matanza y todo se arreglaba. Y sin embargo, el tiempo de hoy, que cada cosa es diferente. Nosotros somos la tradición de romper la tradición. Vivimos en una revolución constante. La aceleración nos lleva a que cada momento sea infinitamente distinto al anterior, con lo cual no sabemos qué paradigma elegir. El tiempo, el tiempo, el tiempo, como aquel que era pues, un poco perversillo, no le gustaban las niñas y no solo era un genio de las matemáticas, de la lógica, de la lógica, de la lógica. Y no solo le gustaban las niñas, sino que le gustaban las hijas de su jefe, que era el rector de Cambridge, por favor. Y además era un pionero del daguerrotipo. ¿Qué me estáis contando? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Llego tarde, llego tarde. 15 años por madrigueras, 15 años por madrigueras. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Y ya os dejo descansar un poquito. Y os pido que tengáis piedad de mí, de nosotros. Esto se llama trascendencia, soy yo, trascendencia, y delirio en nuestra última revolución liberal, porque vivimos en la revolución constante del sinvivir, y os pido que recibáis con un fuerte aplaudimiento a una arpista que viene desde las brumas atlánticas y que se llama Delirio. Esto se llama Bienvenidos al Boato Maléfico y se la quiero dedicar al Mulá Omar. Y la mujer barbuda se comerá los siete velos. Aquí empieza la función. Penas, mortificación, cosas horribles que vuestros ojos no creerán. Bellezas y placeres de este mundo y más allá. Resurrección.
miseria, de mentiras, de mierda y de música. Y ahora, con esta pinta que voy como si fuera un videoclip de REM, me toca hablar de la revolución. La revolución es una cosa que no sé si habéis vivido en algún momento. Para mí la revolución empieza cuando vas a un sitio y ves a la policía recular. O sea, ya no es la policía la que empieza a repartir cráneos y machacar cúbitos libremente, sino cuando la policía hace así, un poquito para atrás, y encima dice, no, este es un negociador y va a hablar con vosotros. Cuidado, la revolución. Qué gracia nos hace la revolución. Para mí la revolución empezó, y me voy a poner así un poco petulante, ¿no? Si queréis, o confesional. La revolución empezó con el primer muerto. Cuando hubo una persona que murió en el Teatro Princesa, que cayó desde arriba, y la policía dijo, vestido de REM, curioso, no entramos, no llamamos a la ambulancia hasta que no desalojéis. Muy bien, ya tenemos muertos encima de la mesa, da un poco de pena o de risa, pero empieza entonces. Aquí, hablar de la revolución, aquí al lado de la pilona, ¿no? Donde yo, pues, no sé, empecé a cantar, empecé a tener una visión plenamente religiosa, ¿no? De lo que significa la creencia. Es curioso hablar de esto así, ¿no? De manera cómica, pero me apetecía hacerlo hoy, sobre todo porque no había ensayado nada. Se me queda la risa así. Yo me fui a otra ciudad como inmigrante, entendiendo que había habido un punto determinante en mi vida respecto a la creencia, ya no solo de la vida ideológica, ¿no? Incluso del arte. Y acabé, pues, ya lo he dicho alguna vez y es un tema recurrente, en orgías bisexuales de MDMA con la actual alcaldesa de Barcelona. Esto, que ahora hace gracia que yo no estuve, es decir, esto es una cosa que cuento aquí, nos lleva a otra muerte, ¿no? Y es que en aquella casa que yo compartía con ella, vivíamos con un chico que hacía, pues como nosotros, ¿no? Las bolas, o hacía, pues, ¿no? Te pedía 50 euros y acababa en Eslovenia, se ve que acabó en China una vez, y harto de su vida, de 24 años, negra, ¿no? Como la de todos, las pasiones negras nos dominan muchas veces, pues un día a las 3 de la mañana se puso una infusión en el fuego y como tardaba mucho, se subió al terrado y se tiró bajo. Uno de mis mejores amigos levantó el cadáver. Ya eran dos. Tampoco quisiera ponerme muy solemne, pero esto te cambia la vida, ¿no? Respecto a la creencia, respecto a la revolución. La revolución es una cosa que atañe directamente al tiempo, ¿no? Habían revolucionarios que disparaban a los relojes y que decían, enero ya nunca más se va a llamar enero, se va a llamar José Manuel, o Termidor, o podemos abolir ya las divisiones artificiales del tiempo. Todo esto me llevó a mí a ser una persona pues, profundamente religiosa, ya no solo con la creencia, ya no solo con la amistad, ya no solo con el activismo, qué palabra más asquerosa, precisamente cuando son ahora los que nos dicen, sino sobre todo con el arte. Y por eso pues, me llevó a este tipo de canciones falsamente religiosas que se llaman, por ejemplo, Señor, porque siempre pues, estamos como un poco esclavizados por el monoteísmo, ¿no? Y siempre es un señor. ¿Y si fuera la Tierra Madre? ¿Sería igual? ¿Sería como el Yahvé del Antiguo Testamento, que es rígido y es cabrón, y cuando no encuentras que está prendiendo ese fuego en unos matojos en el desierto, te castiga, ¿verdad? ¿O será...? ¿Qué estoy diciendo? Señor, señora... Los datos del móvil,
la lavadora. Porque necesitamos muchos accidentes de tráfico. Noticias sensacionales de la otra parte del mundo. Crisis, crisis humanitarias, pactos de superpotencias económicas. Grandes, grandes catástrofes naturales. Campañas de ayuda internacional. Muchas campañas de ayuda internacional. Y manifestaciones multitudinarias por la justicia social y también cursos avanzados en management cultural, a piezas, perlas ingenuas, gratuitas, de chistes en internet, y porque también necesito... Señor, no podemos ya... Porque necesitamos pan, paz, zapatos, pizza cuatro estaciones, el techo, comernos el techo, experiencias, opiniones, misiles contra el entretenimiento, pastillas hormonales para el aburrimiento sexual. Líbranos del mal, de la conexión eterna, de la vibración efímera del universo. Hablar del amor de Lirio. ¿Qué podemos amar? ¿Qué podemos expresar en tiempo real? Todo fue una lágrima desde el principio. Esta me sabía a calimocho y esta a whisky con naranja. Un chiste un poco fácil, pero el llanto me llegaba hasta... Será... espina rosa. Será cocaína. ¿Qué podemos hablar del amor en estos tiempos tan líquidos, donde la promiscuidad no solo se junta con la falta de ambición y de objetivos, sino incluso con las nuevas tecnologías? ¿Qué podemos hablar del amor? ¿Qué nueva ética nos depara? Vosotros, tal vez, los que sois más mayores, no habéis tenido este problema de la ruleta de opciones sobre la que tenemos que elegir. Esta me gusta para follar, pero sin embargo por la mañana me duele la cabeza cuando me habla. ¿Qué me estás contando? ¿De verdad? ¿Estás haciendo un compartimiento obtuso y ofuscado de lo que te parece esta
No, yo es que querría tener hijos, pero mejor con un gatito siamés. De verdad. O sea, ¿te parece? En esas estamos. Muchos de los que hemos vivido juntos, generacionalmente, tenemos ese dolor. Ese dolor que ni la trascendencia, ni el delirio, logra curar. Pero, sin embargo, nosotros nos deleitamos, nos entretenemos, nos venimos arriba, como dice aquel, con himnos como este, que he olvidado cómo se llama, pero le podríamos decir amor líquido, dolor líquido, sólida, depresiva. Y una lanza de fuego recorre el horizonte. Es el día, es el día, es el día. Es el día. Por encima las montañas se me aparecen tus huesos. Son las nubes, son las nubes, son las nubes. Necesito un poco de ayuda. Por encima las montañas se me aparecen tus huesos. Las nubes, son las nubes, son las nubes, son las nubes, son las nubes. En tu barca de sol me oscurezco al mediodía. Mediodía, 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 mediodía. En las tardes yo te espero, las vísceras no se miden, no se miden, no se miden, no se miden. En la noche los misterios, pasadizos y pirámides. Sobre todo lo que necesito es la percusión. Venga, va, darme un poquito de pam, 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 pam. Porque yo creía, amigos, yo creía, una vez llegados a este punto, ¿no? Cuando uno lleva 15 jodidos años sobre escenarios que no me dan ni para un bocadillo, compartimos el bocadillo, ya digo. Yo pensaba en un momento. Yo pensaba que en alguna vez en mi vida, perdona que te tape, pensaba en alguna vez en mi vida que era mi verbo y mi poesía la que iba a dominar el mundo, a dominar el mundo. Yo con mi poesía, yo solito, en Ocupas, ¿qué pasa? Arrastrándome con una peña súper guapa que me invitaba a un Luis XV y a un
Sí, seguimos, seguimos, por favor. Una sopa de remolacha con whisky con hielo. Sí. Me iba a conquistar el mundo yo con mi verbo, que no me falta, ya lo sabéis que no me falta. No me falta porque yo iba a invitaros a todos a un mundo mejor, fenomenal, y que estaba todo lleno de esfuerzos extásicos, por decirlo de alguna manera. Y yo pensaba que era mi verbo el que os iba a ganar a todos. Iba a concretar una visión conjunta, comunitaria, y a su vez pensaba que iba a deciros, aunque no, que sí es fofundo ley. San Manole, Pulostolfi, Holnemolfi, Chin, Tajánfora. Los gitanos tiemblan, cantan, temblando himnos evangélicos en honor de líderes ultranacionalistas. No hay autenticidad en el arte, hay felaciones que hechizan más que la cocaína. Unas nalgas adolescentes emigran hacia la adolescencia y estallan en un coche junto a una comisaría. El viento erótico, el viento atómico es mucho más erótico que los espantapájaros de las semillas transgénicas, los revolucionarios de los ojos pintados. Suspira por los últimos problemas planteados en las revistas de filología. Y todos en nuestros pisos de 200 metros cuadrados suspiramos al comprobar que nosotros no somos las víctimas de detenciones masivas, torturas archivadas, violaciones sobreseídas, fines de semana de harina de soja vomitada sobre los souvenirs de Uganda, Ruanda, Samarcanda, Esmirna en llamas. Tu familia, tu familia, tu familia, pidiéndole limosna a los soldados que brindan por las fechorías cometidas sobre el cuerpo inerte y desnudo de tu prima Vicenta Joaquina Emilia González Rodríguez de Cepeda. Cualquier número de víctimas, tío. Cualquier número de víctimas. Cualquier número de víctimas, tío. Cualquier número de víctimas civiles, cualquier número de víctimas civiles, cualquier número de víctimas civiles, cualquier número de víctimas, cualquier número de víctimas civiles, cualquier número de víctimas civiles me es indiferente. La paranoia, como una cierva herida, canta una canción hermosísima justo antes de morir. Y esa canción dice: Guatemala, 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 podía ser peor.
Inglaterra que ha quemado las naves, ¿no? Que no hay marcha atrás. Así vestido me doy cuenta que nunca podré ser ya ingeniero. Ni siquiera, no sé, intérprete en la ONU o algo que pudiera adaptarse a, pues, no sé, a mis facultades cognitivas, incluso mentales. Bueno, de las mentales lo vamos a dejar aparte. Yo tengo un problema muy grande con la vida en general, todo el rato. Es decir, porque pues, me apetece, no sé, estar durmiendo, ¿no? O hacer cosas que para el normal de la humanidad es muy difícil entenderlo, ¿no? Porque es como que no quiero trabajar. O, no sé, tengo que hacer cosas muy extrañas. Entonces, pues nada, voy a hacer una cosa que siempre se me ha dado bastante bien, que es pedir dinero. ¿Para qué? Os preguntaréis, ¿no? Vosotros que habéis pagado una entrada modesta, pero que yo creo que es justa, ¿no? No, es decir, sé que pagáis mucho más por cosas que luego estáis a punto de vomitar en casa. Entonces, pues os voy a pedir pues, que deis unas monedas sencillas para que, como decía, Delirio y yo podamos, pues no sé, por ejemplo, volver a casa, ¿no? Que es una cosa, casa no tenemos, pero tenemos un espíritu fuerte en el que, pues yo qué sé, no tenemos para el bonobús, por ejemplo. Entonces, si pudierais o desearais dejarnos unas monedas en el sombrero, podríamos pues, seguir con la intención de intentar que aprendierais deleitándoos, ¿no? Que tal vez es un poco presuntuoso, pero sin embargo es presuntuoso. Así que nada, unas monedas porque luego tiene un significado moral, ¿no? Estas monedas vuestras que vais a poner aquí va a significar para nosotros algo muy, muy importante, que es el no poder volver atrás. Es decir, Delirio no puede volver atrás, ya es así. Y Trascendencia, pues tendrá que seguir enfermo de verborragia, contando cosas que no le han pasado en su vida, pero que siente como tales, porque esa es la paranomasia del teatro, ¿no? De la, por favor, paranomásico. Y pasar el, no, tiene que ser para, aquí es un momento de relajo, podéis pillar una cerveza, podéis comentar algo sobre, no sé, sobre lo que está pasando, conoceros, de cuando erais católicos, por ejemplo, o de que os habéis quitado ahora de la droga y hacéis footing, yo qué sé. Qué pasa. Entonces todo esto es para intentar escenificar qué pasa aquí en lo que otros han llamado el sur de Europa, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos muy seguros de ser europeos cuando probablemente hay pocas cosas más europeas que Túnez. Yo no sé si... No, podéis seguir hablando porque esto es Europa, ¿eh? Aquí hablamos, ¿no? En Estados Unidos enseguida... Pero aquí, pues oye, tú eres tal, pues sí, tal. Yo te vi una vez en... ¿Sabes? Todo esto es Europa, ¿no? No sé, en un sitio como este, ¿no? Que parece pues, de Berlín, por ejemplo, esto es muy Europa. Pero en verdad, Europa es otra cosa, no lo que nos... No, los alemanes nos obligan a esto. No, nosotros somos europeos, pero de otra manera, porque ya no sé qué más decir, estoy llegando al límite de mis... Europa es una vaca blanca que se vistió de no sé quién, entonces pues Europa era Asia Menor antes, Grecia y Asia Menor era Europa. Luego Italia un poquito por Pitágoras, no, estáis en esto, ¿no? Quiero decir, si tenéis algún dato que aportar es importante porque yo no me ha llegado para... Pero pues yo qué sé, no sé,
¿qué más era Europa? ¿Suiza? No, Suiza no era Europa, Suiza eran pues unos salvajes que ni siquiera se implicaron en la guerra mundial, ¿no? Para tener más dinero. No sé qué. Noruega es Europa. Por favor, esto es una broma. Entonces, pues nada, todo esto sirve para hablar de la comunidad, ¿no? Del tejido social, que es algo tan importante para nosotros, porque la cultura solo es eso, ¿eh? Ahora ya no es alguien que sube y canta y probablemente es de raza negra. No. Bueno, bien. ¿Dónde está el sombrero? Gracias. Pasadlo, por favor, sobre todo la gente que tenéis más edad. A ver, si pudiera ser todo un poco más simpático, ¿no? En cuanto como comunidad, pues aquí hay gente de diversos sectores de edad. Y en verdad, ahora que estamos ya hablando de esto, sí, que se va a acabar, porque lo que quiero ya no es moneda, sino papel moneda. Delirio, por favor, cuando quieras. Europa al rescate. Para mi propio beneficio,
Pero si tú negocias con un gozo futuro y yo me esfuerzo y me rindo, tal vez más adelante podamos disponer de un mínimo de liquidez. Rescátame. Si tú sofocas mis deudas, tal vez podríamos naufragar juntos en tu ansiedad. Rescátame. Defiéndeme con tu instinto depredador. Rescátame. Libérame y vuélveme a cazar. Y así, con tus súplicas por la austeridad y mi dolor físico, tal vez más adelante podamos edificar un mundo mejor, una raza mejor, una pobreza mejor, un sufrimiento mejor. Donaciones compasivas, fondos de pensiones, subvenciones artísticas para los más jóvenes, miles de federaciones deportivas y en los barrios, asambleas participativas. Sometimiento médico, vigilancia, control, concentración, concienciación. Bueno, ya vamos a acabar para que no se haga esto, ¿no?, demasiado trucha. Y nada, pues bueno, vamos a acabar con una última canción que habla del futuro. El futuro que nos depara este mundo, ¿no? Que no parece muy halagüeño, precisamente. Tal vez nos acusen de derrotistas. Pero todo parece indicar, ¿no?, que lo que viene por delante, pues va a tener mucha, no sé, salsa fecal, por decirle algo, ¿no? Yo qué sé, por poner esto. Entonces se la quiero dedicar a todos mis amigos y amigas que están aquí y que han tenido la suerte o la desgracia, por decirlo así, de procrear, ¿no? A los mayores también, porque, por ejemplo, a mí me han procreado. Y como he dicho, pues no me han procreado arquitecto. Y estoy así vestido y mi vida es eso. Y tengo ya una edad que ya es para no hacer estas cosas. Pero bueno, y si no las hace, si no las hago yo, ¿quién las hace? ¿No? David Bisbal. Entonces, menos Bisbal, más lucha social. Y nada. Esto es una reflexión sobre, por ejemplo, ¿no?, aquí que veo muchas personas que han procreado, estas personas que igual se dedican mucho a sus hijos, ¿no?, y que piensan en escuelas libertarias o en cómo educarlos de una manera que no sea, pues, la típica fascista que nos han educado a nosotros, ¿no?, de cómete eso, te pego una hostia. Que en verdad no nos han educado así, pero parece ser que, bueno, oye, bien. Y entonces, pues ellos tienen que ir con unas plumas de indio y, pues no sé, pues matar sapos con lanzas, yo qué sé, porque son felices expresando su animalidad de esa manera. Todo esto me ha llevado a mí a pensar que el futuro de nuestros pequeños es el de que sean potenciales dictadores todo el rato, ¿no? De que sean unos fascistas tremendos de 7 años que a la que te descuidas, pues te sacan un ojo cuando estás durmiendo. Pero es bien porque tienen que reforzar su cuestión positiva de que, oye, si quieren chuparte el ojo, pues no te lo van a no sacar, ¿no? Yo qué sé. Y todo el rato así, pues hay muchos, y cuando se junten, pues la pelita. Que, no, es que... No, bueno, bien. Todo esto que ya sabéis, no hace falta que yo me extienda más, ¿no?
Todo esto me ha llevado a pensar en mi propia infancia, en nuestra propia infancia, muchos de mis amigos íntimos, de mi familia, de toda la gente que siempre venís a verme una y otra vez porque no acabo de dar el salto. No sé por qué, con lo bien que lo hago. Con lo bien que lo hago, joder, si me esfuerzo mogollón y no hay manera. Entonces, pues nada, la voy a cantar aquí con un chándal de mi época, ¿no? Porque, oye, mi familia era una humilde familia de deportistas y nada, se llama Nana, porque es una nana, nana para una niñita fascista, porque, bueno, porque así está el tema y en verdad, aunque parece un poco ácida, corrosiva, irónica, es al revés, es una canción de... Ojalá nos vaya bien con esto, o sea, ojalá os vaya o nos vaya, o hostia, lo que pase, pues, joder, que sea bueno, porque todo tiene pinta de que va a haber una gran matanza global, ¿no? Para estar todos más a gustito, porque somos demasiados, ¿no? Eso también es esto. Entonces, pues... nada, eso en especial pues se la quiero dedicar a mi hermana, que ha hecho 500 kilómetros de ida y de vuelta para verme y que lo merece, ¿eh? Porque esto lo merece. Nana para una niñita fascista. Publicitadas por la academia. Cuando despiertes, hombres, cuando despiertes, sí, cuando despiertes, hombres.